El Sistema Municipal de Bienestar Social nace de la visión de una mujer que hace aproximadamente 19 años, en su intento por ayudar a personas que en realidad lo necesitaban, se enfrentó a un sistema perverso. Hoy esa mujer, congruente con sus principios e ideales, desde que inició su administración, nos instruyó a diseñar un programa que atendiera los cuatro grupos de atención prioritaria: niños, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Y quiero platicarles un caso especial, el caso de Cristian, un niño de ya 13 años, y su mamá Elizabeth, que pudieron recuperar la vista a través de una operación de cataratas. Pues vengo a compartirles mi experiencia con el DIF, ¿verdad? Porque pues gracias a ellos y a la señorita Mariela, pues mi hijo volvió a ver. Y digo, lloro, pero ahora lloro de alegría porque mi hijo ya ve. Y más que nada, aunque que a mí no me hubieran devuelto la vista, con el simple hecho de que él está viendo, estoy más que agradecida con todos. Y pues gracias por el apoyo que me está brindando, gracias porque ahora sí con usted se ha visto mucho el cambio aquí en la comunidad de… Yo soy de Santa María Jolapan, tanto para las personas de la tercera edad, personas vulnerables, pacientes discapacitados, o sea, en reencarpetación de las calles. Con usted sí se ha visto un cambio realmente. Pues antes que nada, agradecerle tus palabras, las suyas. Señora, me están diciendo que fue la operación para usted y para su niño, para los dos, y ahora ya pueden ver. Es un gusto poder servirles, es un gusto escucharles tan emotivas palabras por el simple hecho de cumplir con lo que es nuestra obligación. La política social de atención a la población vulnerable y a la salud de nuestro gobierno están asignadas a uno de los sistemas para el desarrollo integral de la familia más fuertes y dinámicos de la entidad, que hoy es orgullo de los tecamaquenses por la capacidad que tiene de atender a más de 100,000 habitantes que se encuentran la mayoría en condiciones de vulnerabilidad. El Sistema de Bienestar Social fue creado e inspirado en los programas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí en Tecámac, más de 3,000 familias han recibido y reciben transferencias directas de recursos a través de este sistema, que mediante criterios y procedimientos objetivos que lleva a cabo nuestro Departamento de Trabajo Social, determina los beneficiarios que requieren apoyo para consultas, tratamientos o intervenciones médicas, medicinas, enseres domésticos, por desastres, materiales de construcción o alimentos.